Encontramos aquí en el arroyo del Chote Santa Teresa, donde hoy domingo, siendo las 10 de la mañana, el paso no está impedido a los habitantes que se pasan por estos lugares. Tienen la necesidad de ir a Álamo, Llano Medio, otros lugares. Este acceso va hacia Cuacuatitla, Soctepel, Santa la Esmeralda, San Benito y muchos lugares más. Por lo menos quedan incomunicadas 30 comunidades. Aquí vemos algunas gentes tratando de limpiar, quitar el lodo con las manos para que de alguna manera, en cuanto a sus polvados, lo facilite, la corriente de agua lo facilite, puedan pasar los vehículos. Pues aquí hay gente que lo ha esperado. La gran necesidad que las autoridades atiendan la urgencia de construir un puente, porque el vado que hay aquí no permite el acceso.